¿Ustedes han besado a alguien con un labial rojo? Hola mis amores, el día de hoy les voy a compartir 10 cosas que no les están diciendo sus youtubers de belleza, pero que ustedes de verdad necesitan saber. Secreto número 1. El FOMO vende muchísimos productos. El FOMO, o en inglés Fear of Missing Out, es la sensación que nos da cuando nos estamos perdiendo de algo o cuando sentimos que nos estamos perdiendo de algo. No sé si ustedes han experimentado esto, que tienen su paleta nueva, es una paleta de sombras espectacular, la adoran, están ensayando muchos looks y les encanta, y de repente ven YouTube y se encuentran una nueva paleta y una nueva paleta y una nueva paleta, y ustedes sienten que esa paleta que hasta hace unos segundos ustedes estaban disfrutando muchísimo ya no les va a servir, porque no es una paleta nueva, porque no es de la que están haciendo videos, porque no es la paleta que aparece en los tutoriales. Así que van y se compran la paleta nueva y disfrutan los videos y shalalala, y de repente, boom, viene otra paleta nueva y ustedes vuelven a sentir esa cosita en el pecho que les dice: me estoy perdiendo de algo increíble, cuando en realidad no. Pero el FOMO es utilizado por las marcas para vender más productos, y eso los youtubers lo ayudamos a promover muchísimo, y es lo peor que estamos haciendo, porque las obligamos a ustedes a comprar un montón de productos que no necesitan. El secreto número 2 que nadie les está diciendo y de verdad deberían saber es que la teoría del color les puede ahorrar muchísimo, muchísimo dinero a la hora de comprar maquillaje. Si ustedes logran entender la teoría del color, se van a dar cuenta que hay colores que a ustedes simplemente no les van a funcionar. Van a poder escoger los colores ideales de acuerdo a su piel, sus ojos, su cabello, sus pintas, sus gustos, lo que sea, y les va a servir de filtro para que ustedes sepan qué productos les sirven y qué productos no les van a servir, solo con ver el video de la reseña y no tener que gastarse la plata y probarlo y darse cuenta en la casa de que no les funciona. El secreto número 3 no es tan secreto, y es que ustedes no necesitan todo lo que ven en los canales. Se los puedo prometer, se los puedo jurar. Nosotros hacemos esto como nuestro trabajo y por eso tenemos varias cosas diferentes de un mismo producto, pero créanme que ustedes no necesitan 3 correctores, 4 bases, 1000 paletas de sombras. De verdad no lo necesitan. Lo único que necesitan, porque el maquillaje no es tanto una necesidad, es un kit básico con algo que ustedes puedan sentirse muy cómodas, y de ahí si ustedes le quieren añadir cositas ya va a ser como más porque quieren cambiarle como la sensación al maquillaje, pero de verdad que no necesitan todas las cosas que nosotros les mostramos. No importa si la youtuber te dice que está obsesionada con esos 10 correctores y que los necesitas en tu vida, la verdad es que no. El secreto número 3 es que hay fórmulas repetidas en las marcas de maquillaje. No todas las marcas de maquillaje tienen su propio laboratorio con sus propias fórmulas, con su propio todo, sino existe algo que se llama el private label. Ustedes saben que mi pronunciación en inglés es un asco, pero esto significa que hay un laboratorio que encontró una fórmula muy buena y la vende a varias marcas, y esas marcas le ponen su estampita, le ponen marketing, le ponen empaque y lo venden como un producto único. No sé si se han dado cuenta que dentro de las marcas que son de la casa L'Oréal, como L'Oréal y Maybelline, hay fórmulas que son muy parecidas, hay bases que son muy parecidas, correctores que son muy parecidos. Pues es una misma marca que tiene un mismo laboratorio y que tiene formas de compartir sus fórmulas. Así que ustedes no deben basarse en la marca para escoger el producto. Vean las reseñas y vean la calidad del producto. Pero acabo de recordar que tengo un video de cómo clonar maquillajes que ustedes ven en Instagram sin que necesariamente tengan los mismos productos, y se los voy a dejar en la I de información, que no sé si está en esta esquina o en esta esquina, pero en una de las dos está, y ahí se las dejo para que la vean después de este video. No sé en qué número de secreto voy, así que lo voy a poner en postproducción a la hora de editar este video. El siguiente secreto es que el maquillaje es multipropósito. No necesariamente tienes que comprar un producto para cada necesidad de maquillaje que tengas, aunque eso te lo quieran hacer creer las youtubers y las marcas de maquillaje, más que todo, que se han aprovechado como del tren de los tutoriales y le han sacado producto a absolutamente todo. Les doy un ejemplo
muy fácil y es una pestañina transparente. Una pestañina transparente la pueden usar para darle más dimensión a sus pestañas, para fijar las cejas y que no se muevan para ninguna parte, o también para pegar el glitter en los ojos si utilizan una capita muy delgada. Yo no tengo pegante de glitter, ni fijador de cejas, ni nada de eso, porque solo este producto hace esas tres funciones. Y lo mismo sucede con un montón de productos como un labial en barra que podría ser un rubor en crema, o un rubor que podría ser una sombra, o un contorno que también podría ser una sombra, o una sombra que podría ser contorno. Un montón de cosas que se pueden sacar de un solo producto y no es necesario que compres 800.000 productos para hacer tu rutina de maquillaje. El siguiente secreto es otro de esos secretos que no es tan secreto, pero que a la vez se siente como con rabia. No sé si ustedes, no, es que yo estoy segura, ustedes han visto la colección de las youtubers, ¿cierto? Que tienen un cuarto dedicado al maquillaje, un armario dedicado al maquillaje, un montón de muebles con 800.000 cajones dedicados al maquillaje, en donde en un cajón tienen 800.000 bases. Pues les cuento una mala noticia para ellas y para ustedes, y es que el maquillaje expira, el maquillaje se vence y uno no lo puede guardar por la eternidad en la casa sin usarlo porque está botando la plata. Pero esta no es una mentirita ni es un secreto como malicioso, porque nosotros trabajamos con esto. Nosotros guardamos todos los productos que compramos para compararlos más adelante. En este momento estoy viendo que están vendiendo un montón de vanities, un montón de lugares para organizar el maquillaje, y es porque las personas que no trabajan en maquillaje ya no tienen una cosmetiquera de maquillaje, sino que tienen cajas y cajas y cajas de maquillaje que realmente no van a alcanzar a terminarse antes de que expiren. La siguiente cosa que las youtubers no te dicen y que deberías saber es algo que empecé a reflexionar apenas como en estos últimos 6 meses, y es que me he metido de cabeza en hacerles entender que las cosas que ustedes ven en Instagram no son la vida real. Ni siquiera la modelo que ustedes están viendo en Instagram se ve como ella misma en la foto. Hay demasiados retoques, hay demasiado Facetune, hay demasiado Photoshop, pero eso crea la falsa impresión en las personas de que uno se ve realmente así. Y por eso, si ustedes se van a mi Instagram, en las últimas fotos van a ver la foto retocada y después le van a deslizar y van a ver la foto original para que vean cómo es la textura de mi piel, si tengo pelos, no pelos, poros, no poros, y todo eso porque es muy importante entender que no necesitamos agarrar el maquillaje y ponernos un montón de maquillaje y una cobertura completa para llegar a vernos como la persona en la foto, cuando la misma persona en la foto no se ve como ella misma. El siguiente secreto que te guardan las youtubers es que todas las técnicas que enseñamos no aplican para todas las personas y que deben ser ustedes mismas el filtro de lo que les sirve y lo que no les sirve. Como por ejemplo el halo eye, que a una persona con los ojos hundidos no se le vería muy bien porque le daría oscuridad en la zona en que ella naturalmente es muy oscura de por sí, por la sombra, por su estructura ósea, y no es una técnica muy recomendada porque no le va a hacer justicia a su cara. Y así como estas, hay un montón, no, de técnicas que no aplican para todas las personas, pero que se enseñan sin ton ni son y sin advertir a quien no le aplicaría. Así que ustedes tienen que ser supremamente inteligentes y darse cuenta de qué técnicas no funcionan para ustedes. El penúltimo secreto es que no se debe hacer todo a la vez. No sé si ustedes han visto que en los tutoriales las chicas se crean una cara completamente distinta porque hacen todas las técnicas a la vez. Entonces, se hacen los ojos más grandes, se hacen la nariz más pequeña con contorno, se hacen otros pómulos, se hacen otra frente, se quitan la papada, se hacen labios más grandes y se hacen tantas cosas a la vez que terminan viéndose como una persona distinta. Y eso se empieza a convertir en la norma y uno termina preguntándose si el maquillaje sirve para eso, para reconstruirse la cara. Y realmente no. La idea del maquillaje es exaltar los atributos positivos y ayudarnos a esconder un poquito los negativos, pero siempre desde el amor propio, siempre desde saber que así como estamos, estamos bien y somos absolutamente perfectas. Y el último secreto es que las cosas que les enseñamos en YouTube no necesariamente aplican para todas las ocasiones. Eso es algo que los maquilladores tienen muchísimo, muchísimo en cuenta, y es cómo va a pegar la luz, en qué clima van a estar, cuáles son las condiciones, cuál es el código de vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si yo, por ejemplo, voy a dar una clase de automaquillaje como la que voy a dar el viernes, pero no es publicidad porque ya no hay cupos, pues no me puedo ir con la cara lavada y con un maquillaje supremamente mínimo porque voy a enseñar maquillaje. Entonces tengo que hacer algo mucho más cargado, pero diseñado para que me vean en la vida real, porque no va a estar grabado
pasado, así que todo tiene que quedar supremamente difuminado. Pero sí voy a hacer un maquillaje para Instagram, que es un maquillaje para tomar una foto y ya está, no voy a salir así, pues me puedo poner 20.000 kilos de base para verme supremamente perfecta y no tener que tunear mucho después en una aplicación. Y el último ejemplo en que yo creo que aplica eso es cuando vemos maquillaje para San Valentín y las chicas usan unos labios rojos divinos espectaculares. ¿Ustedes han besado a alguien con un labial rojo? Ellos quedan con todo esto pintado, uno queda con todo esto revuelto y no es lindo. Es mejor utilizar un bálsamo labial y ya, porque hay cosas prácticas que uno hace en días románticos que la gente de YouTube no tiene en cuenta. Y mis amores, esas fueron las 10 cosas que las youtubers no les dicen y ustedes deberían saber. Si hubieron una o dos que ustedes de verdad no sabían y dijeron como ¡oh, me siento engañada!, compártanle este video a sus amigas y si les gustó, suscríbanse, denle like, dejen comentarios y todas esas cosas súper bonitas. Recuerden que yo las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!